Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque subió el telón de la temporada 2014-2015. Bravos de Margarita, los Tigres de Aragua, las Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui picaron adelante en esta jornada inaugural. Arrancamos nuestro recorrido en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde Bravos de Margarita blanqueó a los actuales campeones de nuestra pelota, a los Navegantes de Magallanes, con pizarra final de 7-0. Un hit de Mario Martínez en la primera entrada trajo 2 hasta la goma, mientras que un triple de Taylor Motter en el cuarto capítulo ya ponía el juego 3-0. Bravos siguió atacando y sentenció el triunfo 7-0 en el estreno como manager de Henry Blanco con la divisa insular. Ganó Eric Berger y perdió Dustin Richardson. Taylor Motter se fue 5-2 con doble, triple, impulsada y par de anotadas. Acá en Caracas, los Tigres de Aragua derrotaron a los Leones 4-1. En el propio primer episodio de Wild Pitch de Joanner Negrín permitía la primera anotación de los Tigres, que volverían a aprovechar el descontrol del abridor Melenudo con otro Wild Pitch para volver a pisar el plato. Los Leones descontaron el tercer episodio con doblete Henry Rodríguez, que remolcaba a Darry Vázquez. Pero en el sexto episodio, José Gregorio Martínez se conectaría un doblete por la izquierda para traer hasta el plato la tercera rayita aragüeña. Seguía el ataque del equipo de Maracay. Los felinos sentenciaron el duelo con un cuadrangular de Choi en el octavo episodio. 4-1 ganaron los Tigres. Se ganó Manuel Olivares y perdió Joanner Negrín. En Maracay, un infield hit de Giovanni Urshela por el campo corto fue suficiente para que Ali Castillo anotara desde la tercera base. Las Águilas del Zulia dejaron en el terreno a los Cardenales de Lara con pizarra final de 5-4. La victoria fue para Diego Moreno y el revés para Tim Gustafson. Aaron Holter destacó, se fue de 4-2 con par de remolcadas y una anotada. Por último, en Puerto La Cruz, el Caribes de Anzoátegui superó a los Tiburones de La Guaira 3-2. La victoria fue para Francisco Butó y la derrota para Gregory Infante. En este juego, Buddy Bailey fue expulsado en su estreno como manager de los Tiburones. Y en más de nuestra pelota, les contamos que este jueves Bob Abreu anunció que se retirará al final de la temporada. Tony Citadino nos tiene los detalles. Bob Abreu jugará la temporada 16 y última con los Leones del Caracas y pondrá fin a una exitosa carrera. El Comedulce informó que en el mes de noviembre se uniformará con los Melenudos, equipo con el que, entre otras cosas, ganó un campeonato, el título de bateo con el promedio más alto en la historia de la liga con 419 y logró el regreso del año. La decisión, porque creo que disfruté mucho del béisbol de la Grande Liga, el béisbol profesional. Voy a estar contento con mi carrera, y bueno, que ya también el cuerpo te dice también ya está bueno. El pelotero de 40 años, que el mes pasado se retiró a las Grandes Ligas tras 18 temporadas, dijo que está satisfecho con su desempeño con los Leones. Mira, yo creo que todos los momentos de playoff, el campeonato de 94-95, esos jonrones inolvidables que dejamos en el terreno aquí al Cardenales de Lara. Tony Citadino, Noticiero Venevisión. Y así finalizamos la información deportiva en Noticiero Venevisión. Muchísimas